Preocupados se encuentran trabajadores, comerciantes y transeúntes del sector que funciona como terminal de transportes intermunicipal en Barranca Bermeja. Así lo dio a conocer Efraín Clavijo, líder comunal. Pues este sector desafortunadamente es el terminal de transporte que aquí en Barranca Bermeja necesitamos un terminal digno. Y a raíz de eso es que se está viendo mucha problemática aquí con tanto habitante de calle. Efraín asegura aumento en situaciones de inseguridad luego de dejar de recibir la presencia de la policía. Antier, para allá le dieron plomo a un indigente. Anoche robaron la caseta ahí, la que ustedes ya le tomaron los datos y todo. Esta mañana atracaron un viejito aquí detrás al lado de Contra Magdalena, entonces estamos cansados de tanta indigente, de tanto ladrón. El coronel que estaba de turno en diciembre nos colaboró a lo máximo con policía aquí permanente como 15 días y le agradecemos. Finalmente, hace un llamado de atención a la alcaldía distrital al aumento del pie de fuerza en el sector, importante para el comercio y el transporte del distrito. Estamos haciéndole el llamado al señor alcalde, a quien le corresponda esta situación, que nos colabore, porque ya estamos cansados tanto los comerciantes como agentes de empresas y nosotros como asociación que estamos legalizados desde el 2006. Este tipo de situaciones deja en evidencia la necesidad que tiene el distrito de Barranca Bermeja y sus gobernantes de construir un terminal de transportes.